Buenos días, les habla Carolina Fajardo de Artesanía Mi Pequeña Lulú. En el día de hoy vamos a desarrollar una linda manualidad, es un servilletero Noel. Les voy a dejar la lista de materiales y a continuación nuestro paso a paso. Bienvenidos. Bueno, aquí empezamos nuestro paso a paso. Ya el Noel viene listo y preparado en bases. Básicamente ustedes ya saben que hay que hacerle a la madera un mantenimiento antes de empezar, ¿cierto? Hay que hacer una preparación. Y luego hay que hacer la transferencia y por último las bases, que es lo que yo en este momento les estoy mostrando. Aquí les voy a colocar videos de sugerencia donde ustedes pueden ver cómo se arregla la madera y también pueden ver cómo se transfiere el modelo y cómo se pintan las bases. Ese fue el primero y segundo video de este canal. En este momento vamos a empezar a hacer la decoración de la base. La base está pintada en un verde Navidad y vamos a decorar con un verde más oscuro, ¿verdad? Esta base ya está, como les digo, lista, ya se lijó, ya se pintó, ya está todo listo para empezar a decorar. Vamos a trabajar con un verde pino, que es un verde mucho más oscuro que el verde de la base, y vamos a trabajar con un pincel angular, ¿cierto? Vamos a hacer flotados, que es la técnica utilizada para hacer sombras y luces en el arte country. Entonces, siempre voy a trabajar pincel angular para hacer esta técnica y un pincel mop, que es el que me ayuda a difuminar las sombras, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar la decoración haciendo, como les dije, una sombra en un color verde más oscuro que el que cogimos en la base. Mojé el pincel, lo descargué, cargué de pintura. Descargo en alguna pieza de papel o algo plástico que tenga a la mano para descargar, o puede ser en papel también de cocina, donde uno con el que uno envuelve la comida, en ese papel también, papel aluminio, en ese se puede descargar antes de llegar a la pieza. Recuerden que antes de llegar a la pieza, descargo. Ahí les estoy mostrando dónde descargo, dónde puedo descargar la pintura para que cuando yo llegue a la pieza ya el pincel va con la carga necesaria de pintura. Bueno, siempre hay que descargar el pincel antes de llegar a la madera. Entonces, como se dan cuenta, en ese momento estoy descargando, ¿cierto? Y ahora sí me voy a la madera. Entonces, empiezo a pintar el borde, básicamente, ¿cierto? Y a estirar la sombra con el pincel mopeador. Este proceso se va a hacer por todo el borde de la base del servilletero. Entonces, esta es la primera parte. Aquí vuelvo y hago la segunda parte para terminar este lado. Y ya, pues básicamente nos vemos cuando esté terminado. Voy a hacer todo el mopeado y ya regreso con ustedes. Bueno, entonces aquí regresamos con nuestra base, la cual ya le hemos elaborado sus sombras con la técnica de flotado por los cuatro lados, ¿cierto? Esta es la técnica que hemos utilizado y que vamos a utilizar para todo lo que sean sombras y luces. Este ya lo vamos a dejar de lado y vamos a proceder a decorar la base de la parte de atrás del servilletero que viene pintada de un rojo Navidad y a la cual ya le hice por uno de los lados una sombra con un color vino tinto. Ahora vamos a hacer exactamente con el mismo procedimiento que hicimos la sombra verde, vamos a hacer la sombra roja sobre esta base y entonces vamos a utilizar lo mismo, pincel angular, pincel mop y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la sombra verde. Estoy cargando en ese momento el pincel, lo descargo y voy a la pieza y empiezo a proceder a aplicar por todo el borde el color. Recuerden que con el pincel mopeador me ayudo para poder jalar. El pincel debe estar limpio entre pieza y pieza, ¿no? No puedo ir a revolver verde con rojo porque queda mal. Entonces, hay que siempre tener el presente de estar limpiando el pincel mopeador para que no se nos vaya a revolver el color y a transferir el color porque se daña la pieza. Aquí vamos a continuar haciendo básicamente la sombra roja por todo el borde de nuestro servilletero.
Bueno, en este momento entonces, habiendo terminado la sombra verde y la sombra roja, vamos a proceder a hacer una decoración muy sencilla con un pincel liner, un poquito de agua y un poquito de pintura blanca. Recuerden que siempre que trabajamos el liner debe trabajarse con la pintura en base aguada, es decir, que la pintura tenga un poquito de agua para que se nos deslice mejor el pincel y podamos hacer básicamente la decoración que vayamos a hacer con muchísima más facilidad. Esto que vamos a hacer básicamente es para resaltar las sombras. Entonces, si dejamos la sombra así solita, se ve como muy plana, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajarle un decorado muy sencillo con un pincel liner de media mecha, es decir, de una mecha mediana, no tan larga. Este es un pincel 20-0. Y básicamente lo que vamos a hacer en este momento es empezar a trabajar con la punta de ese pincel, con la sola puntica del pincel. Estos pinceles son pinceles delicados, hay que tenerles mucho cuidado cuando se trabaja con ellos, ¿no? No podemos trabajar y echarlo en agua y dejarlo ahí porque se daña. Y yo les recomiendo algo que es importante y es que lo mantengan siempre con el capuchón que viene. Como estos capuchones se pierden tan fácil, yo les recomiendo que cuando de pronto ustedes toman jugos o van a alguna parte a tomar café, les dejan los pitillitos. Esos pitillos yo los traigo, los lavo y los corto y les hago los capuchones para proteger los pinceles, porque esos pinceles se dañan con mucha facilidad. Entonces, miren lo fácil que es cortar un pedacito y guardarlo y así se sostienen los pinceles, no se dañan, se mantienen bien. Entonces, les recomiendo, es un tip que les doy para que sus pinceles no se les dañen. Entonces, vamos a trabajar el decorado en blanco. Lo va a hacer básicamente por todo el borde. Mojo el pincel un poquito, lo humedezco con lo que ya preparé, que es un poquito de pintura blanca con agua. Y básicamente voy a ir a la pieza a donde hice la sombra, ¿no? Vamos a trabajar sobre la sombra que ya hicimos. Vamos a hacer algo muy fácil, que básicamente es hacer como una especie de zigzag, ¿cierto? Una especie de zigzag sobre la sombra que ya hicimos. Hacemos como un zigzag y hacemos dos palitos. Entonces, zigzag y vamos a hacer como dos palitos. Zigzag y como dos palitos. Este es un movimiento muy suave. La mano debe estar flojita, suelta. Esto básicamente hace que resalte muy bien. Ahí les estoy mostrando bien de cerca cómo se ve. Miren cómo resalta la sombra de diferente cuando le hacemos ese tipo de decorado. Cuando la sombra queda solita, pues a veces se ve muy simple. En este caso, se presta para que lo decoremos así. Por eso les estoy enseñando este tipo de decoración que es muy sencillo, ¿sí? Entonces, recuerden que hacemos una especie de zigzag y dos palitos, ¿cierto? Una especie de zigzag y dos palitos. La muñeca debe estar suelta, suave, fresca, muy suavecita la muñeca. Siempre la muñeca debe estar muy, muy, muy suavecita, muy sueltica para que podamos hacer este tipo de movimiento. Entonces, vamos a terminar y ya regresamos. Bueno, la misma decoración que le hicimos al rojo, se la hicimos al verde, ¿cierto? Por los cuatro lados, quedando listos para empezar a decorar ya la parte delantera de nuestro Papá Noel, que también ya viene listo, pintado, color rojo Navidad, blanco, piel, azul rey, verde Navidad. Esos son los colores utilizados para decorar básicamente este servilletero Noel. Aquí vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos trabajado con las piezas anteriores, es decir, vamos a trabajar los flotados para hacer las sombras y las luces y bueno, vamos a trabajar unos detallitos para organizar un poquito el vestido del Papá Noel, las hojitas, la cara. Bueno, vamos a ir resaltando. Lo primero que vamos a hacer son las sombras del vestido, ¿cierto? Que son las sombras en color vino tinto. Como ya les dije, trabajamos exactamente la misma técnica que hemos estado trabajando con las piezas anteriores. Entonces, vamos a empezar y ya volvemos con el vestido adelantado.
Bueno, entonces ya hemos trabajado básicamente las sombras para nuestro Noel en la parte del vestido. Ya les voy a mostrar un poquito cómo se ve de cerca. Recuerden que trabajamos con un color vino tinto. Observen cómo se ve la sombra trabajada por ambos lados de la barba del Papá Noel, ¿cierto? El Papá Noel, la barbita blanca, se le trabajó con un poquito de textura, es decir, que aplicamos la pintura no de una manera uniforme, sino que la aplicamos como hacia diferentes lados para que quedara como un poquitico de textura en la barbita del Papá Noel, ¿cierto? Pues la barba tiene como un poquito de volumen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué utilicé para hacer esto? Básicamente cogí un pincel angular, de pronto esos que ya están viejitos, dañados, y se carga de pintura y se aplica como con golpecitos. Básicamente es como si estuviera haciendo un ponceado, pero lo hice con un pincel un poquito más suave que este ponceador que estoy utilizando acá. Era para mostrarles más o menos cómo lo hice, ¿cierto? Lo que hice fue como darle ese aspecto de un poquito de relieve a la barba. Eso fue lo que intenté hacer. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la decoración de lo que es la barbita, ¿verdad? Esta barba básicamente también la vamos a resaltar con nuestras sombras. En este caso, vamos a trabajarle un color que se llama afgano. Con este color vamos a hacer la sombra. Vamos a delinear todo lo que son las barbitas, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a resaltar básicamente todo el tema de la barba y el bigote del Papá Noel, pues para que se diferencie, porque en este caso solo se le ve así en bulto, pero la idea es que se le vea bien los detallitos de la cara. Entonces vamos a empezar haciendo lo mismo que hemos hecho. Vamos a hacer carga de pincel con pintura y vamos a descargar en nuestro papel aluminio y vamos a ir directamente a la madera a realizar nuestro flotado o nuestra sombra, en este caso con color afgano, recuerden, afgano. Entonces, la parte de arriba del sombrero también lleva este mismo color de sombra, entonces de una vez lo voy a hacer, ¿verdad? Recuerden que básicamente lo que hago es pasar la punta del pincel de lado a lado muy suavemente y con el pincel mopeador que ya lo hemos limpiado, porque teníamos color rojo y no lo podemos pasar ahí porque si no transferimos color. Tienen que limpiarlo después del rojo y ahora vamos a hacer el amarillito o afgano. Eso es un amarillito como muy clarito, pero realmente se llama afgano. Ahí les muestro de cerca cómo se ve la sombra, cómo empieza a coger volumen nuestro proyecto a medida que vamos realizando las sombras. Entonces, esta es la primera parte que es el sombrero. Vamos a organizar el tema de la barba y el bigote. Exactamente con la misma técnica, ya cargué la punta del pincel, básicamente con el color que necesitamos. Vamos a descargar y vamos a empezar a hacer nuestras sombras. Entonces, exactamente es la misma técnica que hemos venido utilizando. Entonces, ya regresamos con nuestras barbitas y nuestro bigote. Bueno, entonces aquí ya hemos terminado de hacer nuestras barbitas, de resaltar nuestras barbas, ¿cierto? Vamos a trabajar un poquito de brocha seca sobre la barbita. Recuerden que les dije que se había pintado con un poquito de textura. Entonces vamos a hacer brocha seca. Básicamente tomamos el pincel, lo aplicamos, lo descargamos muy bien en la servilleta y luego sí pasamos a aplicar sobre la madera, estando bastante seco el pincel. Esto se hace con un pincel chino, ¿listo? Vamos a hacer como golpecitos o podemos hacer como si estuviéramos rayando hacia abajo, ¿cierto? También le podemos hacer en forma circular y nos da la misma, digamos lo mismo que queremos que se vea como resaltado con amarillito un poquito la barba. Es una cosa muy tenue, es algo muy suave, no debe quedar manchado, no debe quedar súper oscuro, no, es algo muy, muy suavecito.
y es básicamente para darle un poquito más de volumen a nuestra barba y a nuestro bigote. Ahí digamos que lo que hacemos es que nos queda como un poquito de residuos, entonces sacudimos, si queremos volvemos y le pasamos otro poquito, dependiendo cómo lo veamos, y listo. Entonces ustedes pueden ver la suavidad con que cogió, es un color muy suave, muy tenue, no es nada brusco ni nada oscuro, básicamente es algo muy clarito, muy suavecito lo que hacemos en esta parte de la decoración. Bueno, entonces aquí vamos a continuar resaltando un poquito más la parte de arriba, que es como el pelito de nuestro Santa, exactamente con la misma técnica. Vamos a hacerlo con color afgano, el mismo que utilizamos para los bigoticos y para la barbita de nuestro Noel. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un flotado, ¿cierto? Que lo vamos a trabajar exactamente lo mismo que hemos venido trabajando los anteriores, con pincel angular y con nuestro pincel mopeador para que nos ayude a difuminar la sombra. Recuerden que el pincel mopeador se coloca en un ángulo de 45 grados y jalamos suavemente el color para que nos dé esa textura que queremos que nos dé. Bueno, básicamente la decoración de este Noel está basada toda, absolutamente toda, en el tema de los flotados, es decir, sombras y luces, que es la técnica más fácil y la técnica más básica que hay para trabajar arte country. Entonces, esto es lo que le da vida al proyecto, esto es lo que la resalta, esto es lo que hace que el proyecto empiece a verse diferente, porque ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver las bases planas. Las bases planas no tienen ninguna gracia. Hay que tratar de empezar a trabajar todo el detalle. Esto es lo que hace especial el arte country, el detalle. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar ahorita la cara de nuestro Noel, y esa la vamos a trabajar también, la cara y la naricita la vamos a trabajar con la misma técnica, con un color que se llama salmón. Entonces vamos a empezar y vamos a dejar la muestra de cómo vamos a empezar a trabajar nuestra carita y ya volvemos para mirar cómo va tomando forma nuestro Papá Noel. Bueno, entonces ya terminamos las sombritas de la cara y las del sombrero, también se hicieron las de las hojas exactamente con la misma técnica, ¿verdad? Recuerden, sombras con colores más oscuros, luces con colores más claros. Vamos a hacer ahorita una decoración de lineecitas muy delgadas con un pincel liner, ¿cierto? Con la pintura blanca aguada. Recuerden que para trabajar el liner siempre la pintura debe estar aguada. Hacemos unas líneas muy tenues, muy suavecitas sobre la parte azul, que es el sombrero, para darle una decoración más bonita, para resaltar, digamos, un poquito la decoración de ese sombrero. Es algo muy sencillo, no hay mucha, digamos que no está tan cargada la decoración, es algo muy suave. Ustedes recuerden que el country son usualmente cosas suavecitas, la decoración no va tan cargada, pero son cosas que resaltan. Entonces las costuras, las líneas, los puntos, las flores, todo esto es lo que hace que el country se vea más lindo. En este caso estamos utilizando unas líneas muy delgaditas y estamos resaltando básicamente el sombrero de nuestro Noel después de haber hecho ya las sombras respectivas, ¿verdad? Primero hicimos la sombra y luego hicimos las líneas. ¿Listo? Ahí en la naricita, usualmente yo le hago un puntico blanco, una comita o una lineecita muy suave por debajo de la sombra salmón que ya hicimos para resaltar nuestra nariz. Eso es básicamente la decoración de esta parte de nuestro Noel.
Bueno, vamos a continuar básicamente con la decoración del vestido. Recuerden que el vestido lleva también unas lineecitas para decorarlo. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar entonces un color rojo country. Vamos a utilizar un pincel plano número 6 que está exclusivamente dedicado para hacer este tipo de líneas que se llaman escocés. El escocés básicamente se hace con pinceles planos y se hace trazando líneas rectas, ¿cierto? Muy suavecitas. Aquí vamos a hacer unas cuantas líneas sobre el vestido. No se diferencia mucho porque la verdad es que el rojo de fondo es un rojo Navidad y el rojo con el que estamos trabajando es un rojo country. Pero sí se alcanzan a ver un poquito más oscuras estas líneas, ¿verdad? Vamos a trabajar todo el vestido haciendo estas pequeñas líneas que se hacen en un solo trazo. Se dejan secar muy bien y luego vamos a tener que trazar otro par de líneas en vertical para poder hacer lo que llamamos el escocés, ¿cierto? Dar esa textura al vestidito. Estas líneas, como les digo, siempre las vamos a trabajar con pincel plano. Este pincel es exclusivamente para eso. Este pincel yo no lo tengo para absolutamente nada más que para hacer esas líneas. ¿Por qué? Porque el pincel debe estar en muy buen estado, debe tener la fibra muy bien en su sitio, no debe estar abierto, ¿sí? Entonces, por eso es que esos pinceles se deben dejar solo para ese tipo de trabajos para que nos quede un trabajo bonito y nos quede bien, bien organizadito el escocés. Si utilizamos un pincel desmechado, pues no nos va a quedar igual de lindo, ¿cierto? La línea no va a quedar parejita, se va a ver disparejo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué pincel hacemos este tipo de trabajo. Siempre yo recomiendo que los pinceles para los que se hacen trabajos especiales, como por ejemplo el pincel angular para hacer las sombras, debe ser solo para eso, ¿sí? El pincel plano para hacer escocés debe ser solo para eso. Entonces ya hicimos unas líneas, ¿cierto? Horizontales, ahora tenemos que hacer unas líneas verticales dentro de la decoración que estamos haciendo, pues para poder hacer nuestros escocés. Entonces vamos a hacer lo mismo, bajamos, estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos trazando una línea hacia abajo, una a cada lado, si me caben dos, pues miro si me caben dos, la otra la empiezo quizás, o la puedo empezar desde la parte de arriba, o la puedo empezar un poquito más abajo. La idea es que nos queden dos lineecitas, lo mismo al lado contrario, para poder terminar de hacer nuestro escocés, ¿verdad? Aquí básicamente trazamos otra línea, como les digo, en vertical, ¿verdad? Van dos verticales. El espacio, pues depende de los espacios. A veces no cabe más que una. A veces podemos hacer dos dependiendo cómo estemos. Entonces la otra puede salir del mismo punto y la podemos abrir hacia el final para que nos queden dos. Eso es básicamente esta parte de la decoración de nuestro Noel. Después vamos básicamente a trazar líneas con el liner para resaltar unas líneas azulitas en un azul un poco más fuerte para resaltar este escocés. ¿Listo? Entonces ya venimos con esta parte y ya vamos con la parte final que es la decoración de los ojos. Bueno, entonces aquí ya les estoy mostrando la decoración que hicimos.
Básicamente maquillamos los ojos, ¿verdad? Hicimos unos pelitos, hicimos las cejas, los ojos, círculo blanco, círculo azul, círculo negro, delineamos, hicimos unas pequeñas pestañas, hicimos unas líneas azules sobre las líneas rojas que habíamos hecho sobre el vestido, unas líneas muy sutiles para completar nuestro escocés y pusimos unos punticos blancos en las intersecciones para resaltar. Ya estando listo nuestro servilletero, pues vamos a proceder básicamente al armado. Pues no lo vamos a armar porque hay que hacerle primero el tema de la carlo, ¿cierto? De proteger la madera porque si no la protegemos se nos daña. Pero digamos que esta sería la forma en que va a quedar el servilletero después de que le coloquemos los tornillitos que trae, ¿verdad? Entonces, él trae cuatro tornillos, dos para la parte de adelante y dos para la parte de atrás. Entonces, como les digo, primero lacaríamos con laca spray o con sellador para finalizar ya nuestro trabajo, un sellador que viene en base de agua, puede ser mate o puede ser brillante, al gusto de la persona. Pasamos dos, tres capas de este sellador para que nos quede bien protegida la madera y posteriormente sí armaríamos, ¿cierto? Con nuestros tornillos. Esos son tornillos de estrella, entonces básicamente acomodamos las piezas. Ellas traen los huequitos, ahí se los muestro, mire, y con esos huequitos ya podemos básicamente organizar el tema de atornillar y que nos quede listo para colocarlo sobre la mesa. Si les gustó este video, regálame tu suscripción, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada 8 días, compártelo, sígueme en mis redes sociales. Y acompáñame dentro de 8 días con un nuevo video de manualidades en Arte Country. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.